Obsérvelos muy bien, son héroes anónimos. Con su uniforme color naranja, este grupo voluntario de búsqueda y rescate está comprometido en atender a la población afectada por desastres o emergencias. Son los Topos, orgullosamente veracruzanos. Trabajaron de día y de noche en la Ciudad de México sin descanso, solo con la misión de ayudar. De toda la brigada fuimos alrededor de 20 compañeras, 10 de aquí de Jalapa y 10 de Córdoba. ¿En qué parte estuvieron trabajando? En este caso, nuestro centro de comando estuvo instalado en las instalaciones de Anthology, entre Valderas y Juárez, a un costado de la Alameda. Y bueno, ahí es donde estuvimos exactamente monitoreando todos los puntos que nos estaba indicando donde había colapso de estructuras o personas posiblemente atrapadas. Hasta el momento, ahorita la cifra que manejamos que ha rescatado Topos han sido 10 personas vivas, 8 personas fallecidas y 3 mascotas. El equipo de salvamento Topos Azteca participó activamente en tareas de rescate de víctimas, así como de acciones humanitarias, luego de la devastación que causó el sismo de 7.1 grados. Pues es una experiencia fuerte, desgastante, tanto emocionalmente como físicamente, pero pues genera sentimientos encontrados, porque también es sorprendente ver a la gente trabajando en equipo, en la disposición de ayudar. Eso es algo pues que me voy a llevar siempre, ¿no? El ver a la gente organizada con un objetivo en común, pues también es algo maravilloso. Y también obviamente pues ver desgracias tan grandes, pues es algo que sí es, sí te impacta. Y te orando en la recuperación de 3 cuerpos, y tuve la fortuna de rescatar un perrito vivo que se entregó a los familiares que eran de... Bueno, los dueños del perrito eran los que estaban fallecidos, y el perrito se les entregó a los familiares de estas personas. Bueno, en esta ocasión me tocó participar más en el área del rescate. Estuve participando en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en lo que fue la fábrica textiles y en lo que es en el edificio de la calle Balsas, donde estuvimos trabajando con Sebastián y con un compañero de Manuel en la recuperación de 3 cuerpos. La situación muy, muy difícil. Bastante difícil, porque pues te toca ver a los familiares, el sufrimiento, la desesperación por querer tener a sus familiares, algunos por saber si están con vida, otros por poder darle la sagrada sepultura. Pero también hay héroes de 4 patas, como lo es Chira, un perrito que estuvo en las labores de localización de gente entre las ruinas de los edificios. El caso de esta Shira, una perrita que tenemos aquí en Jalapa, para lo que es búsqueda y rescate, pues bueno, la llevaron a diferentes puntos donde se llegaba a solicitar. Hizo 7 marcajes donde se encontraron personas. Son los Topos, entrenados y capacitados para rescatar personas enterradas entre los escombros. Esta brigada es veracruzana. Sacaron piedras y piedras a costa de su propia vida por salvar otra. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.